se haga vida en cada uno de nosotros. Úsame como un instrumento en tus manos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muchísimas gracias a Dios por este privilegio. Y pues vamos aquí a esto tremendo que el Señor nos tiene para el día de hoy. La palabra de poder. Hay algo importantísimo que tenemos que reconocer. En el estudio que les comentaba, que tuve el privilegio de compartir también sobre la oración eficaz, les comentaba cómo el Señor nos enseñó por medio de la oración. Pero antes de explicar a los discípulos cómo orar al Padre, Él comenzó enseñándonos qué es lo que no debemos hacer al momento de orar. Y eso fue algo muy importante que aprendimos en aquella ocasión. ¿Qué es lo que no debemos hacer al orar? Y de ahí vinieron tantas cosas hasta concluir que finalmente la soberanía de Dios es la que está muy por encima de todo lo que pongamos en nuestra oración de fe, creyendo en el nombre de Jesús, etcétera, todo lo que nos instruye la palabra del Señor en todo ese respecto. Pero la oración de poder nos enseña algo maravilloso, y quisiera que vayamos, para quienes traen su Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y por ahí le pedí a Rubén que nos ponga de favor la cita bíblica, en Romanos 8, en el versículo 26 y 27, que es esta palabra, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mis hermanos, lo primero que aprendemos aquí en esta hermosa y bendita palabra es que somos débiles. Nosotros somos débiles y tenemos que reconocer en todo momento que en medio de esa debilidad delante de Dios, tenemos que reconocer que nuestra voluntad no es suficiente, que nuestra fe tampoco es suficiente, y que nuestro conocimiento que tengamos, inclusive de la palabra de Dios, aunque la supiéramos de memoria, no es suficiente. Somos débiles aún delante de Dios. Pero qué hermoso el Señor que ha puesto delante de nosotros al Espíritu Santo. Y como el pastor nos ha enseñado en la palabra del Señor, nos ha enseñado en este estudio de los miércoles cómo el Espíritu Santo está al lado de nosotros como un acompañante, como dice la palabra del Señor, como un paracleto, como un ayudador que está delante de nosotros. Y aquí nos confirma en esta palabra: somos débiles en la oración, pero sin embargo el Espíritu, como dice aquí en mayúscula, pero que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad que traemos para pedir verdaderamente como conviene. Porque el Espíritu Santo habla el mismo idioma de Dios, porque es el mismo Dios. El Espíritu Santo habla el mismo idioma del Señor Jesús, porque también es Dios. Y entonces, pues fíjense qué gran ayuda tenemos con el Espíritu Santo. Tener ese poder de Dios en nuestra oración. Y esa es la clave importante, mis hermanos. Este estudio por el que nos está llevando el pastor
nos está enseñando precisamente, nos está llevando a conocer el poder de Dios en nuestras vidas. Y Él nos ha estado exhortando a que estemos completamente atentos a lo que va a ser Dios en nuestras vidas, para lo que el Señor va a poner en nuestros corazones para creer y tener experiencias sobrenaturales en nuestras vidas. Y una de ellas es esta, la oración de poder. Para eso somos llamados, mis hermanos. Somos débiles, pero necesitamos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, porque así mismo el Señor lo prometió. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, no se lo había dado Rubén, pero aquí nos dice el Señor que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y le seremos testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo viene a visitarnos para estar con nosotros y dar esa palabra de poder a quien la necesita. Necesitamos entonces el poder de Dios para hablar de las cosas de Dios, para estudiar de las cosas de Dios y para hacer oración delante de nuestro Padre Celestial. Pero una oración de poder, una oración que llegue, traspase los hasta el tercer cielo y que llegue hasta el trono de Dios. Y la oración de poder nos la da el mismo Espíritu Santo. Imagínense ustedes cuán grande poder en la oración que sucedió cuando Moisés, junto con todo el pueblo de Israel, atravesaron el Mar Rojo y el mar se abrió de lado a lado. Imagínense qué oración de poder tan grande que fue capaz de abrir y pasaron por seco. Imagínense ustedes también una oración de poder tan grande cuando Josué, orando y rogando a Dios y haciendo adoración, tan solo con la fe que tenían y con esa oración, fue capaz de derribar los muros de Jericó. La ciudad amurallada fue derribada para ellos tomar posesión de esa tierra que les había dado Dios. Imagínense la oración de poder de Josué y de Elías, cuando Elías también estaba desafiando al pueblo pagano que le habían dado la espalda a Dios y se estaban olvidando y se estaban alejando de Dios. Y cuánta era la fe y cuánto era el deseo de demostrar de parte del profeta Elías cuán poderoso es Dios, que al momento que hizo una oración descendió fuego del cielo y consumió todo el holocausto que estaba ahí. Y cómo pudo demostrar por medio de esa oración el poder de Dios delante de cuántos sacerdotes de Baales que estaban ahí. Cuán grande es Dios en nuestras vidas. Me gustaría que fuéramos aquí precisamente a la palabra de Dios para ser recordados esta oración de poder que hicieron estos grandes hombres de Dios, para que nosotros creamos cuán grande es Dios en nuestras vidas. Y el mismo Dios que estuvo con ellos es el mismo Dios que está con nosotros, y por lo tanto la misma respuesta la tiene designada Dios para nosotros, esa oración de poder. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 14 para ser recordados cómo fue tan poderosa esa oración. Éxodo 14, en los versículos 13 al 18, aquí nos dice la palabra del Señor: en ese momento, cuando estaban ellos completamente acorralados, perseguidos por los egipcios para ser nuevamente rescatados y llevados a la esclavitud, ya no tenían otra, ya estaban arrinconados en contra del mar. Pero oh, grandioso Dios que escucha la oración y que está ahí con ellos como está con nosotros. Y Moisés dice, Éxodo 14, 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Imagínense, mis hermanos, en ese momento, ¿cuál era la fe de Moisés que estaba haciendo esa declaración? Estaba demostrando la fe y la confianza que tiene en nuestro Dios. Y hoy, mis hermanos, nosotros estamos llamados a tener esa fe y esa confianza. Creerle así como le creyó Moisés. Y sigue diciendo en el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios pelee las batallas por nosotros? Amén, mi hermano Marín. Amén. Todos y cada uno tenemos en cierto momento circunstancias en las que Dios está peleando las batallas por nosotros y salimos librados no por nuestra fe, no por nuestra oración, sino porque tenemos al lado de nosotros un Dios poderoso, gigante. Amén. Dice el mismo versículo 15 de Éxodo 14: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Sigue diciendo Dios a Moisés: Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo el ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mis hermanos, cuando Dios responde una oración, es para que nosotros proclamemos y nosotros digamos a la gente del mundo, a la gente que todavía está en Egipto en esclavitud, que les digamos: Dios me ha respondido, Dios, así como estuvo con Moisés, está conmigo. Y el día de hoy me ha respondido Dios una oración. Mis hermanos, todos los días tenemos grandes necesidades en nuestras vidas, pero así como estuvo con Moisés, está con nosotros. Tenemos que creerle a Dios, no por nuestra fe, no por nuestro conocimiento, no por la oración que hagamos, sino porque Él está con nosotros, con todo su poder, mis hermanos. Por eso es que nos ha dado el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro compañero, que está con nosotros, ayudándonos en toda circunstancia, en toda necesidad. Así como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Josué, vamos a este libro para ser recordados cómo fue la respuesta de una oración poderosa delante de Dios. Esta oración en la misma que nosotros estamos conociendo hoy, que podemos tenerla a la mano porque el Espíritu mismo está con nosotros. Amén. Dice Josué en el capítulo 5, versículos 13 al 15: Estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí dice la hermosa palabra de Dios, y nosotros, por el conocimiento y por la palabra del Señor, sabemos que el Señor Jesucristo, quien
ha existido desde antes de la fundación del mundo. Algunas veces iba y visitaba a los siervos de Dios. Y ahí en ese pasaje vemos la poderosa mano de Dios manifestándose delante de Josué, diciéndole: quita el calzado de tus pies, este lugar donde estamos tú y yo es lugar santo. Y esto, mis hermanos, lo tenemos que tener presente, porque ese mismo Dios es el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces este mismo Dios es el que está con nosotros también, ayudándonos en cualquier necesidad. Nuestra oración es poderosa por Él, porque Él está con nosotros, mis hermanos. Y esta es lo que tenemos que llevarnos hoy en el corazón y creerle a Dios, porque dice su palabra y es. Continuó diciéndole en el capítulo 6 del libro de Josué, en el Josué 6, versículo 2: mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces, ahí el Señor le dio una promesa y le dio la respuesta de esa oración de Josué, de esa oración poderosa, por medio de estar la presencia de Dios en su vida, mis hermanos. Esa misma oración de Josué, esa misma oración de Moisés, es la misma oración que podemos hacer a Dios nosotros, porque el Espíritu Santo viene y nos lo ha dado el Señor para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que llevarnos en el corazón el día de hoy. Dios nos ha dado una oración de poder, porque nos ha dado su Espíritu que interceda por nosotros. Amén. Llevando esa oración hasta el tercer cielo, hasta la presencia, hasta el trono del Padre. Esto es lo que hemos estado estudiando los miércoles: el Espíritu de Dios con nosotros, mis hermanos. Otro pasaje que comentábamos, que somos recordados: la oración de Elías. Y vamos a la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 18. En este capítulo, les decía, se trataba de el pueblo de Israel, que por su incredulidad y por la influencia de los líderes, la influencia de los reyes paganos que habían tenido, se estaban volviendo hacia los ídolos, hacia los Baales. Había penetrado al país tanta idolatría que estaba ofendiendo a Dios. Mas Dios había guardado todavía un poco de su pueblo que le era fiel, y entre ellos estaba el profeta Elías, quien tenía un celo de Dios, quien amaba a Dios y se sentía igualmente ofendido. Entonces llegó el momento del desafío, llegó el momento en que Elías tuvo que decir: en verdad, los que quieran irse por los Baales, váyanse, pero yo vengo a demostrarles aquí a un Dios poderoso, a un Dios que responde, a un Dios que está vivo. Y desafió a todos los sacerdotes de los Baales, donde dice este pasaje, pocos versículos antes de lo que vamos a leer: estaban los sacerdotes, levantaron altares a los Baales y estaban cantando, estaban adorando a su Dios Baal, y estaban danzando y estaban dándole ofrendas y todo, diciendo: este es el Dios que nos responde. Pero no pasaba nada, porque Elías los había desafiado. El Dios que descienda fuego y consuma el altar, este es el Dios verdadero. Entonces pasaron horas y horas y horas orando
a sus baales, las ofrendas, los altares que hicieron, horas, se agregaron unos y otros hasta llegar a ver 400 sacerdotes de los baales haciendo oración y haciendo ofrenda y haciendo adoración a su Dios. Nada pasaba. Y hasta Elías, inclusive mofándose de su Dios. Síganle gritando, grítenle más fuerte, tal vez está dormido y no les escucha, grítenle. Tal vez se fue de paseo y no ha regresado, síganle hablando, síganle gritando para que le responda. Nada pasó. Mas sin embargo ya se llegó el turno en que Elías iba a demostrar cuán grande y poderoso es Dios. Y es cuando llegamos a este pasaje en Primera de Reyes capítulo 18, en los versículos 36 al 39. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerle holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. E hizo la oración diciendo: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y con todo temor y temblor creyeron que ahí estaba Dios. Mis hermanos, este mismo Dios todopoderoso es el mismo que está aquí el día de hoy con nosotros. Es el mismo Dios que está con nosotros en el Espíritu Santo para ayudarnos en toda oración y en toda súplica. Y cada necesidad que tengamos, seamos recordados que Él está aquí con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos testimonios podemos compartir cada uno de nosotros? Tenemos que estar atentos y tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas bendiciones yo les podría compartir, mis hermanos? Me podría pasar, créanmelo, me podría pasar aquí horas dándoles testimonio de cuántas cosas ha hecho Dios en la vida mía y en la vida de mi familia. Yo les puedo dar testimonio de lo que Dios es en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, no nos olvidemos al Dios que tenemos, porque es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios de Josué, es el mismo Dios de Moisés, y como dice aquí, es el mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es el mismo Dios que se manifiesta en cada una de nuestras oraciones. Mis hermanos, recordemos, el poderoso Espíritu Santo está con nosotros. Yo quisiera compartirles brevemente un testimonio muy reciente en el que cómo el Señor poderoso se manifestó, y muchas veces en lo más sencillo y en lo más grande nos da respuesta. Tiene cuidado hasta las cosas más pequeñas. Hace un mes aproximadamente sucedió que mi hija tenía el deseo de cambiar un aparato que tenía. Ya saben, los aparatos electrónicos, tenía un iPod y ella tenía ganas de tener un smartphone. Y pues con el permiso mío, ella utilizó una cuenta mía, no les digo el nombre de la compañía por
por respeto, ¿verdad? Pero es algo de libre, algo así, una venta por internet. Y ella ofreció este aparatito para venderlo y tener recursos para comprar este smartphone que ella quería. Y pues por nuestra muy poca experiencia caímos en las manos de un estafador. Gloria a Dios, ¿verdad? Es peligroso muchas veces no saber hacer estas cosas, pero nosotros caímos en manos de un estafador. Y este estafador se hizo del aparato, lo creemos así, pero le partió el corazón a mi hija después de que nos dimos cuenta que con la promesa de depositar el dinero de mi hija, no lo hizo y nos quedamos, pues su mamá y yo con el corazón partido también junto con el de ella, sabiendo que su primer intento de hacer algo la defraudaron, pero obviamente sabiendo el Dios que tenemos, nos dio una respuesta maravillosa, increíble, mis hermanos. A la hora de que yo quería rescatar, antes de que sucedieran las cosas, yo pedía a la compañía de fletes, ¿sí? La compañía, ustedes saben, contrata uno una compañía para enviarlo a otra ciudad, y esa compañía, pues al momento de depositar ahí, le dan a uno un número donde lo puede seguir por internet y todo esto. No saben ustedes a lo que me refiero. Y mientras estaba ese inter de la inseguridad de que nos hubieran estafado o no, yo les pedí a esta compañía, por favor, si no se ha entregado, ayúdenme a rescatar este aparato y me lo devuelven, yo pago la devolución. Mis hermanos, yo no sé cómo explicarles, porque sabemos que la tecnología es muy avanzada y todo se puede dar seguimiento, pero sucede que al momento de enviarlo nosotros pagamos un seguro por el envío, pero yo no sé qué hizo Dios, pero este aparato apareció como perdido y el seguro se hizo cargo y dio una respuesta maravillosa, porque íntegramente el valor de este aparatito nos fue devuelto y gracias a Dios, gracias a la respuesta de Dios, mi hija tuvo el smartphone que tanto deseaba y el corazón de mi hija volvió nuevamente y la fe de ella pudo crecer gracias a la respuesta de mi Dios. Yo le instruí que diera una ofrenda especial de amor aquí a la iglesia por lo que Dios había hecho en su vida y cada día, mis hermanos, nosotros, si tenemos confianza en el Dios que estamos orando, Él va a dar respuesta. Yo recuerdo hace varios tiempo, cuando apenas empezaba yo a atender los grupos pequeños y grupos de estudio y de oración. Ustedes saben, es algo hermoso esta actividad y yo les invito a quienes no están participando en eso, aprovecho para decirles, sean bienvenidos en esos grupos, participen, porque es algo maravilloso que Dios nos da experiencia. Y hubo una ocasión donde en un día en especial, Dios puso en mi corazón que no iba a haber un estudio ese día, sino que iba a haber una respuesta de Dios a todas las necesidades que tuvieran los miembros. Era un grupo pequeño, podríamos decir 10, 12 personas tal vez. Y como siempre todos tenemos necesidades y yo les dije, hoy es un día de que Dios quiere dar respuesta a todas las necesidades que tengamos. Y Dios se manifestó tan maravillosamente que hizo el Señor milagros y sanidades ese día. Fue hermosa la respuesta de Dios. Yo ya venía de regreso a mi casa y en ese tiempo yo ya tenía todavía la secuela de una enfermedad de artritis en mis pies y venía con el dolor caminando en mi casa y recuerdo que yo le dije ese día al Señor, ah, Señor, gracias, muchas gracias, venía bien gozoso por lo que había hecho ese día, pero le dije, Señor, ¿y a mí cuándo me vas a sanar, Señor? Mira,
vengo aquí, vengo de este hermoso servicio de sanidad y mira, Señor, vengo aquí con dolor de mi artritis. Fíjense cómo muchas veces declaramos mi enfermedad, mi artritis, mi esto otro, y no es cierto, no es de nosotros, nos los ha puesto el enemigo. Y yo sentí como la voz del Señor aquí en mi oído que me ha dicho: deja de tomar medicinas. Mis hermanos, la maravillosa respuesta de Dios vino a mi vida en ese día, y a partir de ese día ya no volví a tener esa enfermedad, gracias a la respuesta de mi Dios, ese mismo Dios que estuvo con Abraham, que estuvo también con Moisés, que estuvo con Josué. Ese mismo Dios es el que responde nuestras oraciones, desde lo más grande hasta lo más sencillo, lo más simple. Recuerdo también cómo en invierno me gustaba, en ese tiempo me gustaba usar las térmicas, ¿verdad? Ustedes saben, en invierno, el tiempo que hace frío, se pone una térmica y puedes andar cómodamente con una camisa y evitas traer chamarra y todo eso. Me gustaban las térmicas. Y recuerdo que yo por ahí estaba ya después de bañarme y me estaba peinando, y ya vi que mi térmica tenía un hoyito por ahí. Le dije: ay, Señor, ya sé, tanto que me gusta esta térmica y ya se está rompiendo, Señor. Parece absurdo, pero Dios tiene cuidado de las pequeñas cosas inclusive. Yo recuerdo ese día que le dije: Señor, te ruego que me proveas de otra térmica. No se imagina uno cómo responde Dios. Pero yo inclusive hasta me puse mis moños y le dije: Señor, que sea una térmica azul marino, porque a mí me gusta ese color. Y así fue una plática casual con el Señor. Y me preparé, era un sábado, no tenía mi día de trabajo ese día, y fui a visitar a una hermana mía que vivía en ese tiempo ahí por la Colonia Obrera. Y al llegar ella me dice: oye, Miguel, dice, tengo aquí una térmica que a la hora que nos visitó mi hermano, pues no le quedó y está nuevecita y quiero dártela. Ah, ¿cómo no? Le dije: claro que sí. Mis hermanos, era una térmica azul marino como se la pedía el Señor. O sea, mis hermanos, Dios se maravilla hasta en lo más sencillo, hasta en lo más simple, si nosotros tenemos confianza en Él y le creemos. Mis hermanos, este es el Dios al que estamos sirviendo nosotros. En todo día, en todo momento, Él puede hacer grandes maravillas en nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Señor Jesucristo nos demostró la oración de poder cuando Él estuvo aquí en el ministerio. Imagínense la gran oración de poder en Mateo 14, cuando alimentó el Señor a los 5,000. Con cuánta confianza estuvo Él nada más dando gracias a Dios, y los panes y los peces fueron multiplicados. Cuando el mismo Señor también en Juan capítulo 11 solamente le dio gracias a Dios y Lázaro fue resucitado. Cuando volvió la vista a los ciegos, cuando hizo oír a los sordos, cuando liberó a los endemoniados. Así, de esa misma manera, el Señor puede hacer maravillas en nuestra vida. Nosotros tenemos que creer, no por nuestra fe, no por nuestros conocimientos, no tanto por nuestra confianza, sino porque Él está con nosotros. Y esa es la confianza que nos lleva a tener la respuesta, porque estamos adorando a un Dios viviente. Esa promesa nos las dio a nosotros. Marcos 16, versículos 17 al 18, aquí esta promesa nos las ha dado.
Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Este es el Dios viviente que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Mis hermanos, esta es la confianza con la que debemos caminar nosotros todos los días. Todos los días tenemos necesidad de Dios. Mi familia, nosotros en nuestra familia tenemos una necesidad para esta semana. Yo confío, yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Él nos va a dar la respuesta y su maravillosa mano estará con nosotros, así como está con ustedes, mis hermanos. Esa es la confianza con la que debemos andar, porque es el Dios verdadero el que nos ha prometido. Es el Dios viviente, es el Dios todopoderoso, el que respondió antes, el que ha seguido respondiendo y el que va a seguir respondiendo a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esa palabra nos vamos el día de hoy, mis hermanos, con esa confianza y con esa fe. Él está con nosotros y nos ayuda en una oración de poder. Gracias a mi Dios.